piezas importadas de Andalucía, como son los caperuces, que ya están en toda España, pero como ustedes pueden observar, como adaptados a una sobriedad especial. Y eso que yo creo que estamos ante uno de los desfiles, por así decirlo, más sevillanizantes casi de la Semana Santa Zamorana, de los que tienen una mínima concepción al dorado de la mesa, por ejemplo, que aquí son todas de madera vista. Sí, de hecho, estamos viendo la Virgen de la Esperanza, ahora si queréis la comentamos, preciosa esa toma de la Virgen que ya han levantado sus cargadores y que se dispone a salir al atrio de la catedral para iniciar su procesión. Una Virgen que estuvo durante muchísimos años en la iglesia de Lourdes de Zamora, pero ya lleva 14 o 15 años en una de las capillas de la catedral. Sí, en la capilla de San Nicolás. Ahora es popularmente en la capilla de la Esperanza. Sí, la catedral hay que decir que tiene varias de las imágenes devocionales que desfilan en la Semana Santa Zamorana. Tiene la gran obra por antonomasia que posee Zamora, que es ese Cristo de las Injurias, maravilloso. Yo es que se me acaban los objetivos con el Cristo de las Injurias, considerado la mejor talla del Renacimiento español. Tiene, como decíamos, a la Virgen de la Esperanza, tiene también al Jesús de Luz y Vida, que el sábado de Pasión bajaba al cementerio a rendir homenaje a los difuntos zamoranos. Tiene también el Jesús muerto, el Cristo muerto, una obra de Álvarez Duarte, que es el titular de la Real Cofradía del Santo Entierro, muy vinculada también a la catedral, no solo como el destino de las cofradías, sino también como lugar donde las cofradías están presentes todo el año. Claro, la catedral es la iglesia madre, desde ella se entiende. Pues decíamos que la catedral pues es la iglesia madre. Desde ella pues se entienden el resto de las iglesias para atender a los fieles en los barrios, en las parroquias en definitiva. Es una catedral chiquitita, pero es una catedral muy, muy familiar. En el románico es la más pequeña y marca hitos en arquitectónicos, pero sobre todo pues es eso, que los zamoranos, los católicos, pero también incluso aquellos que por circunstancias o no han encontrado la fe o no están en ella, pues también la sientan un poco como suya. Es casa que nos recoge y acoge a todos, la del Salvador. Y en estos momentos procede la banda de música de Zamora a tocar la marcha La Esperanza de Zamora, compuesta también por Carlos Cerbero para la imagen de la Virgen de la Esperanza. Todos los pasos van a hombros, todos los cargadores son dignos de mención, pero realmente la elegancia que se ha alcanzado con este conjunto, con esta Virgen, digo conjunto porque acostumbrados como estamos en Zamora a esos colores nazarenos y negros, esta Virgen supone una explosión de esperanza y de vida en las calles, ese manto verde, esa mesa dorada, esas faldillas granates que estamos viendo ahora, y luego me vais a permitir, bueno, la verticalidad, o sea, la horizontalidad, perdón, que tiene la imagen moviéndose, que es una cadencia tan elegante y tan bonita. A mí esta plantilla de cargadores, esta manera de llevar las imágenes, es lo que el zamorano valora. Aquí no nos gustan las estridencias, no nos gustan esos pasos picados. Esta manera de llevar a las imágenes por la calle, que es muy difícil además porque tienes que ir muy contenido. Hay veces, yo soy cargadora, lo sabéis, es que hay veces que casi los pies se te van, ¿no? Y esa manera, ese pasito tan cortito, lo estamos viendo ahora, esa suavidad y sobre todo
la sensación tan bonita de pensar que llevas encima a la madre. Ese es un detalle que me gustaría así comentar muy brevemente, por qué llamamos las estatuas, las llamamos imágenes. Y las llamamos imágenes porque están representando como a modo de un espejo aquellos personajes que el autor ha querido plasmar en ellos. No solo es una evocación del Señor o de la Virgen, sino que es como un espejo donde él mismo y la madre se están reflejando. Por eso la gente no es ignorante, o algunos pueden considerarnos que adoramos estatuas. No, no. En ella se refleja la Virgen, en ella se refleja Cristo, y la gente por eso reza ante ellas. Y cuando se mueven, como se mueven, lo estamos viendo ahora salir, se está expresando mucho más que un desplazar, un mover de un lado para otro, sino un poner de manifiesto la fe, que es también un camino. Antiguamente los cofrades que acompañaban a la Virgen, la procesión era como si se dividiese en dos tramos. Estamos viendo en primer plano al jefe de paso, que todavía luce la capa morada que antiguamente distinguía a los cofrades que acompañaban a la Virgen de los que solo acompañaban, vamos, de los que hacían el camino con el Nazareno. Aquí la vemos perfectamente con ese anagrama de Jesús del Vía Crucis en la capa, que todos los cofrades, como ven, lucen en el pecho, en la pechera del caperuz. Y estamos viendo esos respiraderos, esas molduras con huecos, que se llaman respiraderos, que es por donde toman aire los cofrades, que era donde antiguamente iban situados los paños del Vía Crucis que veíamos antes, los relieves de Víctor de los Ríos. Esa fue la sustitución que se hizo para poder adaptar la mesa original a la carga. Los vemos ahí perfectamente. Y por ahí toman aire los cargadores, porque claro, estamos hablando de un espacio muy reducido en el que van 36, 40 cargadores, que claro, tiene que tener algún sistema de ventilación para que puedan respirar. Y una solución no solo práctica, sino también diríamos devocional, porque esos, no medallones, estos los paños, con la representación de las 14 estaciones del Vía Crucis, pues no solo llenan también la procesión, sino que permiten luego visualizar cada una de esas estaciones mientras se van rezando en ese tramo desde el puente hasta la iglesia de San Frontis. Y en detalle ese maravilloso manto, sí, de las monjas marinas, con esas estrellas, con esa leyenda que hay detrás de esas estrellas. Sí, que no es leyenda, que es realidad. Es realidad, es algo que resulta muy curioso, que la mayoría de los zamoranos ya lo saben. Pero para todos los telespectadores que nos pueden estar viendo desde Castilla y León, cada una de esas estrellas y de esas perlas fue donada por una familia zamorana y se puede sí, ver. Sí, el manto se realiza por suscripción popular y cada una de las familias donantes debajo de la estrella tenían, digo tenían porque creo que el manto fue traspasado y ya no, pero sí que tenían todas las familias su etiquetita de donantes. Este manto fue, como bien dice Martina, abordado por las monjas marinas, las clarisas del convento de Santa Marina, que aquí las llamamos las marinas. Ahí cerquita, la verdad, de la catedral, para los que no conocen muy bien la ciudad, pues están pues, al ladito casi. Sí, y la verdad es que si os dais cuenta, cuando en Zamora los niños le dicen que representen la Semana Santa, es curioso cómo a los niños el color les vuelve locos, porque los niños todos se tiran a pintar a la Virgen de la Esperanza, al manto verde con las estrellas. Luego es una de las tres grandes devociones marianas de la Semana Santa, pero realmente, bueno, quizá tengan más fuerza devociones como la Virgen de la Soledad, sí, o Nuestra Madre, pero sin embargo a los niños le dices dibuja a la Virgen y te van a ese manto maravilloso de la Virgen de la Esperanza, que por cierto lleva una decoración floral maravillosa, con ese blanco de pureza, siempre se suele poner con las vírgenes, estamos viendo, tiene algunos detalles este año rosa. Adelanta, como apuntabas Ana, el triunfo ya de la Pascua, el paso del Señor de la muerte a la vida, la resurrección, el verde,
Eso es fácil de identificarlo, la primavera, la vida. Y si alguien nos puede aportar esperanza, pues es la Virgen, ¿no? Que es la única que no desfallece ante la tragedia, el drama del Calvario. Sí, son además cuestiones tan relacionadas a la Semana Santa que permiten mantener oficios. Por ejemplo, los floristas de la capital, al nazareno tradicionalmente lo adorna Flores Castilla, a la Virgen de la Esperanza tradicionalmente la adorna Flores Marta. Y, pues, los...